y esta vez al... La vez anterior salió victorioso Aaron Trax. Pero vamos a ver qué ocurre esta vez. Ah, no, sí, ganó. No, ganó él, ganó él. Por eso pasó. Por eso no pasaste. qué buen golpe. Vamos a ver si vamos a poner los Sergios. Un lleno de Trump por parte de Ed, que es donde no lo salió. Está portando bastante bien Anthrax, su lag cayendo bastante chido y teniendo unos combos impresionantes con Bowser. ¿Quién dice que Bowser no es bueno? Bowser es chato. Ándale, no, es un buen personaje. Un poco inexplotado, bueno, ya hemos visto bastante de parte de Pollo, por ejemplo. Nairo también ha sacado su Bowser cuando jugó contra Mr. E. Fue una victoria muy buena, un comeback muy perdido, pero se lo está rifando bastante chido este Aaron Trax, dejando sin oportunidades a Ed. Uy, que fue un pivot grab. Uy, buenísimo. Sakura y arregla tu juego, blocks. No lo lleva, no se lo lleva. Es que de Capcom, ya sabes, hay que quedar bien con ellos. Ya lo creo. Mira, está cortando muy chido Aaron Trax todo el lag que se le ha tenido que usar con esos side B. ¡Uy, qué buen combos! ¿Tú le puedes salvar? Tal vez, tiene 131. Si le hace un up throw. ¡Huele eso! No sé a quién le rompieron el escudo, pero estuvo punto. Eso estuvo a punto de llevárselo. ¡Uy! Back throw. Esperando que otro y se termina. Sí, yo también creo que otro ya acabó eso. Pero está manteniéndose muy persistente todavía. Sabe que esto no se acaba hasta que sale. O sea, en este caso. Esa es una desventaja. Yo que juego con Rugar, con Charizard. Sí, es un buen counter pick este Río. Río para los grandotes. Precisamente sí, por eso. Octils a lo loco, 700%, ya se lo podría llevar. Sí, un Shoryuken, con todo ese rage. Sí, ya, sí, Shoryuken. ¡Oh, Shoryuken! Nuestra reacción de 5 segundos después de el game. Un buen comeback. Bastante, bastante chido el comeback. Bien, Chas, no te me gusta, ya. Así que te me vas a buscar. Bueno, están unos aquí en el estudio. Bueno, en el estudio pues luego le explicaremos por qué es el estudio. Un pizarrón que dice verbo to be significa ser o estar. Estamos esperando los fans a los yo. Ay, y ahora parece que se van a ir a par. Sí, parece que se va a acabar el juego. Me parece que es una buena elección de parte de Aaron Trax. Sí, sí, claro. No, como mucho que se ha hecho, pero sí. Pero yo pienso que para Ryu le conviene más un escenario plano. No sé por qué tengo esas ideas. Puede ser, pero también si se apoya bastante chido de las plataformas, puede matar rápido. Side perfecto. Uy, lo salvó la plataforma de que se le rompió el escudo. Me parece que varios videos de los escenarios más altos, digamos, no sé, y en ese caso creo que el mejor escenario para él sería Town and ataque vertical de Cherry. Bastante presión con unos ya, se está ejerciendo Aaron Trax y él respondiendo con un neutral air. Uy, qué bueno pick para defender el ledge. Bastante que ellos tienen rage, cualquier golpe poderoso de ambos se va definitivamente. Bueno, un troll no todavía. Yo creo que un side B, ¿no? Me hubiera notado bastante chido. ¡Voy! Edna se va perfectamente con ese focus. Y bueno, bien, un golpe. Un tilt. Muy, muy potente el tilt. Vamos a ver qué tal. No vi. Ya con ese daño cualquier cosa le puede pasar. Con un back, ¿no? Se ha de haber huido a... No, no, ya no se acaba de necesidad. Bueno, no está tan disparejo el match. Si es que él lo agarra con los cuadritos, podría ir aquí y parar el daño. Siento que un poco, pero no lo sé.
esperó la reacción de Alex. Podría acabar con mucho. ¿Qué pasa? No, se va. Todavía no, se ve pesado. Oh, Aaron Black lo da todo, pero se acabó. Así queda todo. Potencia, muy bien, ¿eh? Está rompiendo la maldición. Está rompiendo la maldición.